Hola a todos, estamos en el curso de asesoría y consultoría que domingo a domingo seguimos conociendo todos estos temas que estamos viendo y esperamos que te guste porque es solo para edificarte a vos, para que logres un futuro con lo que sabes y conoces. Te mando un abrazo y espero que te prendas. Quédate porque viene muy interesante. la parte 6 de este microcurso de este pequeño cursillo que hizo Sergio Salvador este post sobre asesoría para empresas y hacemos las conclusiones terminamos esta semana con las conclusiones en este videito y ya con esto ya más o menos tenés una, una incursión como para ya ir a un mentor, ir a hablar con alguien para que te dé ese camino para que vos puedas este, a partir de esto que hemos hablado, de todos estos detalles que hemos hablado, para que te dé de detalles de cómo tenés que hacer ya para ofrecer tu servicio y ya para encaminarte hacia ofrecer un muy buen servicio y de así, de esa manera, poder este, eh, eh, emprender tu negocio de asesoría. Bueno, como conclusión podemos ofrecer servicios de consultoría. No solo se trata de ganar dinero, sino de influir positivamente en las empresas y personas a través de tu experiencia y conocimientos. A lo largo de, este, de todo este artículo leído se ha explorado las diversas etapas para establecer y hacer crecer un negocio de consultoría exitoso. O sea que tenés que ir desglosando con tu mentor de a poco, ir viendo paso a paso para ver cómo vas a encaminar tu estrategia muy bonito todo escrito pero está bueno que también lo charles con alguien que te asesore ahora es el momento de reflexionar sobre los beneficios más amplios y significativos que la consultoría puede aportar a tu vida y a la comunidad empresarial en general sí eso es muy interesante porque te puede puedes ayudar mucho al desarrollo de una empresa y de una empresa que se está eh, en este momento eh, transformando está en expansión Contribuir a la innovación, al crecimiento empresarial, al proporcionar soluciones y orientación a empresas y emprendedores. Estás desempeñando un papel es esencial en su crecimiento y éxito. Tu experiencia puede ayudar a las empresas a identificar oportunidades de mejora, implementar estrategias más efectivas y abordajes y abordar perdón desafíos que podrían obstaculizar su desarrollo a medida que tus clientes prosperan también contribuyes a la economía y el panorama empresarial en general vas a fomentar la toma de decisiones informadas sí los consultores juegan un papel clave al proporcionar información objetiva y análisis fundamentados vas a ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas y estratégicas es esencial para evitar riesgos innecesarios y maximizar oportunidades tu asesoramiento puede influir directamente en el éxito a largo plazo de una empresa. Esto es lo más importante. Eh, acá, acá va a estar en juego el desarrollo de relaciones duraderas a medida que trabajas con una variedad de clientes y estableces relaciones sólidas. Tienes la oportunidad de construir una red de contactos. Eso es muy importante porque si después hablan bien de vos, vas a tener una cartera de clientes que cada vez se te van a sumar más. Estas relaciones, dice, pueden ser mutuamente beneficiosas generando oportunidades de colaboración, referencias cruzadas y un intercambio constante de ideas. Esto significa que si tienen una buena referencia tuya, esto de referencias cruzadas significa que van a aportar datos a tu favor. La consultoría no solo se trata de ofrecer servicios, sino también de forjar conexiones genuinas que pueden perdurar a lo largo de los años. Dice, aprendizaje continuo y adaptación. Como consultor, te vas a enfrentar a una variedad de desafíos y oportunidades de aprendizaje. Cada proyecto y cliente presentarán nuevos problemas y escenarios únicos. Este proceso de adaptación constante no solo te mantendrá mentalmente estimulado, sino que también te permitirá expandir tus habilidades y conocimientos en diferentes áreas. Hay que mantenerte actualizado. Debes mantenerte actualizado con las últimas tendencias y mejorar prácticas. Esto es una parte fundamental de ser un consultor exitoso. Eh, debes tener inspiración a través de historias de éxito como en cualquier negocio para poder lograr lo tuyo. A lo largo de este artículo dice has tenido la oportunidad de conocer historias de consultores exitosos que han navegado por los desafíos y, ha, y han alcanzado el éxito en sus carreras. Estas historias no solo son inspiradoras, sino que también demuestran que con determinación, habilidades adecuadas y un enfoque estratégico es posible lograr resultados notables en el mundo de la consultoría. En última instancia, ofrecer servicios de consultoría te brinda la oportunidad de marcar una diferencia tangible en el mundo empresarial y en la vida de tus clientes. Al abordar problemas, brindar orientación, facilitar crecimiento, estás contribuyendo de manera significativa a la evolución y el éxito continuo de una empresa. ¿Sí? El éxito continuo de una empresa. Eh, y a emprendedores. Más allá de los beneficios financieros, la consultoría te permitirá dejar un impacto duradero en una comunidad empresarial, al tiempo que te enriqueces personal y profesionalmente a lo largo de tu viaje como consultor y a la vez enriqueces a otros o ayudas a otros a mejorar su patrimonio. Por eso te ves y yo te insto a empezar hoy mismo a forjar tu camino hacia una carrera gratificante y transformadora en el mundo de la consultoría. Bueno, yo creo que este este post seguía, por Dios, extremadamente largo. No sé si habrá tomado, no sé quién lo habrá escrito, no sé si se lo habrá escrito Chat GPT, pero es bastante profundo. Por eso lo dividimos en seis partes y espero que te haya servido todo esto que lo consultes con tu mentor, a ver qué te dice, a ver cómo podés organizar tu negocio de consultoría y asesoría. Y espero que este video te haya servido como los otros cinco anteriores. Y te mando un abrazo gigante. Ya la semana que viene retornamos al estilo de, de videos normales de nuestro canal. Y este video de cursillos los vamos a seguir manteniendo con el tiempo. Porque la intención es después ponerle un precio cuando nuestro querido YouTube... Nos, eh, nos gratifique con la oportunidad de ponerle tal vez un precio a estas pequeñas piezas de videos que hacemos como mini cursos. Así que bueno, eh, por ahora es gratis, pero no, o sea, más adelante esta información la cobraremos, pero por ahora es todo gratis. Lo ofrecemos gratis y nada, y la intención es que te haya gustado, te haya servido, que hayas tomado nota de lo que tenés que hacer y sobre todo consultarlo con tu mentor. Toma nota de todo lo que te he estado hablando, de lo que ha hablado en realidad Sergio, que se ha asesorado con alguien, un abogado, alguien que seguramente le habrá dicho qué tiene que hacer, cómo escribirlo, cómo, cómo trabajarlo, este tremendo post. Y nada, y espero te haya gustado. Eh, la verdad que es bastante largo y profundo y son seis partes bastante a, a analizar, bastante a analizarlas. No sabemos si... YouTube nos va a permitir más adelante poder monetizar esto de que nosotros lo estamos queriendo vender como una pieza de curso, pero si se puede más adelante lo haremos, porque esto va, va a formar parte de una sección de cursos dentro del canal de Atrapa tus Dólares, cursos o mini cursos. Este es uno de los primeros, así con secciones donde hemos ido hablando y eh, ya en algún momento intenté hacer algo con eh, un cafecito y charlamos. Pero bueno, eso eran reflexiones mías de que pertenecían a presentaciones en vivo con respecto a Facebook, cosa que no está mal porque también en ese momento reflexionábamos sobre muchos temas. Y la cuestión aquí es que te sirva, le sirva al emprendedor y sobre todo le deje una buena pieza de contenido. Así que hasta aquí llegó este mini curso basado en el post que ha hecho Sergio Salvador. Y espero que te sirva. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video ya con otro tipo de contenidos de Atrapa tus dólares. Nos vemos la próxima semana.